Buen día y bienvenidos compañeros del grupo de usuarios QS México. En esta ocasión les vamos a mostrar una pequeña recomendación para el renombrado masivo de archivos tanto en Ubuntu como en Windows, para el caso que nos interesa el renombrado de Shapefiles. Nos damos cuenta que los shapes se componen de varios archivos y siempre es un poco difícil o tardado el renombrado de cada uno de ellos. Aquí vamos a mostrar un par de recomendaciones. Tenemos aquí en el escritorio una carpeta de SHP, dentro la carpeta de líneas y de puntos de capas extraídas a partir de un archivo CAD. Vemos que el nombre del shape tiene una estructura de primero el tipo de geometría, después el campo por el que se extrajo la información y luego el atributo como tal, el nombre de la capa. Lo que queremos es que solamente quede el nombre de la capa. En este caso vamos a utilizar en Ubuntu PyRenamer, software libre y gratuito, y nos vamos a ir a la ruta donde tenemos la información, en este caso en el escritorio SHP líneas. Tenemos aquí las capas. PyRenamer tiene varias opciones para renombrado: sustituir información, borrar, reemplazar, serializar, etc. Aquí para el caso vamos a utilizar un par de recomendaciones. Por ejemplo, queremos eliminar la parte de líneas guión bajo, layer guión bajo. Yo puedo tomar, por ejemplo, esa parte, copio, me voy aquí en sustituciones, reemplazar, que reemplace esa parte del texto con nada. Aquí ya tengo activado la previsualización automática y vemos como ya reemplazó el texto que mencionamos por nada y la capa queda renombrada. Damos clic en renombrar, rename, y la información, los datos, los archivos quedan renombrados. PyRenamer tiene la opción de deshacer la última acción. Hay que tener cuidado porque una vez cerrando la aplicación no se pueden deshacer los cambios. Y podemos ver que pues, lo que le pongamos aquí se va a ir actualizando, ¿no? Esta es una opción. O también podemos irnos a la opción insertar o borrar, a borrar a partir del carácter 1 y contamos el número de caracteres. Por ejemplo, 1, 2, 3. Tenemos 13 caracteres en líneas. Nos damos a partir de la posición número 1, contar hasta 13. Y vemos cómo se va renombrando nuestra información. Y les mencionaba, siempre podemos deshacer la última acción. Bueno, este es el PyRenamer para renombrar archivos de forma masiva en Ubuntu. En Windows vamos a utilizar la aplicación Renamer. Abrimos Renamer, la interfaz es muy diferente a PyRenamer. Y bueno, aquí tengo la misma carpeta SHP en el escritorio con los puntos y las líneas. Voy a arrastrar los archivos que quiero renombrar a esta parte de la aplicación de Renamer. Y aquí vamos a añadir las reglas que necesitemos para el nombre que queramos dejar en nuestros archivos. Vamos a repetir el ejemplo anterior, en el caso de borrar, por ejemplo, de la posición 1 y cuente hasta 13. Damos aquí el número de caracteres que queremos que elimine. Añadimos la regla y aquí tenemos cómo va a quedar el nuevo nombre. Renombramos, se actualiza el nombre del archivo original y siempre podemos deshacer el último cambio. Quitamos esa regla, añadimos otro ejemplo, por ejemplo reemplazar líneas guión bajo, layer guión bajo por nada, añadimos regla y tenemos aquí el nuevo nombre. Nombramos, cambia el archivo original y podemos deshacer. Bueno, eso es todo, compañeros del grupo de usuarios QGIS México. Nos vemos en la próxima. Gracias.